quítate la ropa y que se te ponga dura. Coge la pechuga y come la pichula. Me persigue el pollo chucha. Ya no quiero pollo chucha. Me persigue el pollo chucha. Déjame en paz. Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y les traigo las noticias para el día de hoy. Hablaremos sobre el nuevo dashboard de la Xbox que se viene. Rocksmith tiene fecha para Europa. También hablaremos sobre la película de Expendables o Los Mercenarios 2. Resident Evil 5, la película, más detalles. La nueva memoria de la Xbox 360 que ya se viene. El nuevo DLC de Gran Turismo 5. Más información sobre Mass Effect 3. Y el gran debate de los Simpsons aquí en los Estados Unidos. Y también deseo saber sus opiniones. Y mientras gozamos del gameplay del Prototype, vamos con las noticias del día de hoy, gamers. Y la primera noticia sobre la Xbox Dashboard. Y bueno, esta para todos aquellos que tengan su Xbox 360, el 25 de noviembre se va a actualizar la Xbox Dashboard, que es como su menú. Yo no tengo Xbox, así que debe ser como un menú o algo interactivo, o algo así como lo que tenemos lo del gamer de PlayStation 3, el XMB, si no me equivoco, sí. Bueno, el 25 de noviembre se va a actualizar esto para todos los gamers de Xbox, la cual Microsoft piensa refrescar todo esto para las gamers, para los gamers de Xbox 360. Así que a todos aquellos que tengan su Xbox, esto se va a actualizar el día 25 de noviembre, justo en las fechas del Black Friday acá en los Estados Unidos. Si no saben qué es el Black Friday en los Estados Unidos, es cuando todos, si ven las noticias, hay muchos gringos que van corriendo como locos a las tiendas y están a comprar. Ese es el Black Friday, donde todo está súper barato. Un ejemplo, no les miento, un PlayStation 3 que te cuesta normalmente $200, en los Black Friday cuesta la mitad, o tal vez un poco menos, sí. Por eso la gente se desespera, así que no se olviden, 25 de noviembre, gamers de Xbox van a tener su nuevo Xbox Dashboard, una actualización de Microsoft. A ver, vamos a ver qué esperan ustedes, ¿no? Y para todos aquellos que no sabían que era Black Friday, ya se los expliqué, así que vamos con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre Rocksmith, Rocksmith Delayed. Bueno, ¿qué significa esto? Que Rocksmith va a estar cancelado por el momento en Europa hasta el 2012. Y Ubisoft dio algunos detalles por qué el Rocksmith no va a salir en Europa. El Rocksmith, para todos aquellos que no saben, es algo como el Guitar Hero, pero de Ubisoft. Ya no más de Activision. Recuerda que Activision sacaba todos los juegos de Guitar Hero, y la cual era un pedo a veces subir un gameplay de Guitar Hero, porque recuerden que Activision compra todos los putos derechos y casi nada se puede subir de Activision, carajo. Bueno, pues, ahora detalles. Hasta ahora no hay fecha exacta para los gamers de Europa cuando sale Rocksmith. Recuerden que Rocksmith cuando puedes usar tu guitarra y todo eso, ya saben ya. A ver, ¿qué es lo que dijo Ubisoft? Para la Xbox 360, el juego está, no es región libre. Para los gamers de PlayStation 3, va a ser de región libre, pero no va a aguantar el palo. En la PlayStation Network no va a ser de región libre. Y no van a poder descargar algunos temas dependiendo en qué lugar vivas. Así está, o sea, está muy confuso. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si la compañía Ubisoft va a lanzar su juego con 10 canciones, las 10 canciones, la gran chance es que 10 canciones se oigan en Estados Unidos, lo puedes jugar en Estados Unidos y tengan las licencias, pero en Europa solamente jugarás 3 o 4 como máximo, porque en Europa no les están dando las licencias, ni los beneficios, ni la ayuda para que puedan sacar este juego ya mundial, ¿no? O sea, en la misma fecha, pero con diferente mes en todos los continentes, pero parece que a Ubisoft se la están haciendo muy mal. De repente se ve la mano negra de Activision, no se sabe. Bueno, datos, fecha, Rocksmith va a salir acá en los Estados Unidos el 18 de octubre del 2011, así que si te gusta jugar con guitarritas y todo eso, a juntar tu platita y comprarse el Rocksmith. Así que vamos con la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia, como vieron en la foto de Expendables 2, en la foto del inicio del video, en la cual salía Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Bruce Willis. Bueno, Arnold Schwarzenegger mandó esa foto en su Twitter, bueno, él tiene cuenta en Twitter también, y dijo lo siguiente, que está muy feliz de trabajar con Sylvester Stallone y con Bruce Willis. Y bueno, y esta foto que puso en el tweet confirma el gran interés que tiene por hacer esta película.
Así que a todos aquellos fanáticos que vimos la 1, la cual fue un exitazo, recuerden que Expendables, la 2 o los Mercenarios 2, va a estar mucho mejor con mejores artistas y demás. Así que esto era un detalle que les quería dar para todos aquellos fanáticos de las películas de Expendables. Y bueno, pues aún no hay más detalles, pero atentos al canal y yo les diré qué noticias hay. Así que vamos con la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia sobre Resident Evil 5, la película, como todos ya sabemos, van a revivir a muchos personajes del videojuego en esta nueva película de Resident Evil 5. Y ya también les dije a todos aquellos que estuvieron atentos a las noticias que Mila Jovovich estuvo tuiteando y diciendo quiénes iban a ser los nuevos personajes y demás. Y bueno, pues la última es que la actriz china Li Bingbing va a ser la que va a protagonizar, la persona que va a hacer el papel de Ada Wong. Sí, ¿se acuerdan de Ada Wong? De Resident Evil, la que sale, creo que en el Resident Evil 2 fue donde sale. Y también sale en Resident Evil, si no me equivoco, en la 4. ¿Sí? Ada Wong, así que Ada Wong va a ser protagonizado por la actriz china Li Bingbing. Y esto está confirmado. Y también, esta semana se iba a empezar a filmar la película de Resident Evil Retribution 3D, pero hubo un accidente allá en plena, cuando se iba a hacer la filmación, y en la cual 16 personas quedaron lastimadas y 10 fueron enviados al hospital. No se sabe qué pasó, pero la noticia más importante es que ninguno tuvo heridas graves ni demás. Y que no se olviden que Ada Wong va a ser interpretado por la actriz china Li Bingbing. Hablo español, hablo chino, así que un poquito pendejo decir el apellido. Así que como vieron en la foto del inicio, esa va a ser la nueva chinita Ada Wong. Así que vamos con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia también es sobre la Xbox 360. Bueno, ya Microsoft confirmó y va a lanzar su hard drive, su disco duro de 320 GB para la Xbox. Esto se viene ya en este mes, sí, en este mes, acá en los Estados Unidos, no sé nada aún de Europa, pero supongo que también saldrá allá, ¿no? O sea, va a salir. Bueno, fecha exacta no hay, pero Microsoft confirmó que saldría a finales de octubre, o sea, de este mes. Perdón, un eructo. Y vendría también con un juego, con un código para descargar el juego completo del Lego Star Wars 3, el de Clone Wars, no creo que así, de Clone Wars, la guerra de los clones. Y también como unos detalles que nos dijo que, bueno, podemos guardar en ese disco duro 95 juegos completos, 200 películas en standard definition, en definición estándar, y 40 en high definition. Y aparte puedes grabar en esta nueva memoria 975 shows estándar. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a valer? Bueno, pues el costo va a ser de $130 acá en los Estados Unidos. Y también, último minuto, y también va a estar disponible alrededor del mundo. Así que va a salir a finales de octubre para todo el mundo y va a costar $130. No sé cómo será en Europa, si va a costar 30 euros o costará un poquito más, un poquito menos. Pero estas son noticias que nos llegan de los Estados Unidos. Así que vamos con la siguiente noticia. Y para todos aquellos fanáticos del Gran Turismo 5, ya se viene un nuevo DLC. Y bueno, va a contener mapas, autos y muchas cositas. Hay muchos precios y la verdad los precios me están recontrahueveando, algo así. Pero si tú quieres comprar todo, te va a valer un total de $12. $12 te van a dar pistas, autos, modos de juego, un montón de cosas, cómo hacer tu... Bueno, un montón de cosas. Y bueno, diría cuánto valdría cada una, pero se van a huevear. Solamente les digo que si quieren comprarse todo lo que trae Gran Turismo, le va a costar $12. Y bueno, esto saldría la semana que viene, supongo que el día martes. Pues sí, debe ser día martes porque recuerden que los martes siempre salen todo lo que son DLCs en la PlayStation 3. Aunque no sé cómo será para la Xbox, no sé qué días agarran ahí los gamers de Xbox sus actualizaciones y sus juegos, sus demos y demás. Pero estoy seguro que la próxima semana ya Gran Turismo 5, el nuevo DLC, se viene. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? $12. Así que gamers, a juntar su platita y vamos con la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia sobre el videojuego Mass Effect 3, bueno, ya está confirmado de que se viene el modo multiplayer cooperativo.
modo multiplayer cooperativo. Esto fue confirmado por Casey Hudson en su Twitter. Y dijo que sí, que sí iba a venir modo cooperativo. Y bueno, pues así para todos aquellos que les gusta jugar cooperativo online, ya se viene Mass Effect y vas a poder jugarlo con tus amigos y demás. Esto fue confirmado en la película, en la revista de Australia, PC Power Play. Así que a todos aquellos que jugaron el Mass Effect 1 y 2 y bueno, y querían siempre por ahí, ¡ay, cooperativo, cooperativo! Bueno, ya va a haber cooperativo, no hay problema, habrá que esperar. Y bueno, pues nada más, ¿no? ¿Qué más voy a decir? Nada más. Así que vamos con la siguiente noticia. Bueno, la siguiente no es una noticia, sino es un debate. O sea, es un debate que se está iniciando acá en los Estados Unidos. Y me gustaría saber ustedes, que viven, bueno, en muchas partes del mundo, en muchos países, ¿qué opinan? Bueno, se ha lanzado el siguiente debate, que tal vez mucha gente quiere que los Simpsons ya se acabe, porque recuerdan que firmaron para 2 temporadas más, y mucha gente se estuvo quejando de que la calidad del dibujo estaba bajando mucho. Las historias son muy buenas, que ya prácticamente los Simpsons, la mayor ganancia que saca son de capítulos y temporadas anteriores, la cual yo estoy de acuerdo. Y bueno, y que las nuevas historias que nos cuentan no son ya tan, como que por ejemplo, esto es mi ejemplo personal. Por ejemplo, yo antes cuando estaba en Perú, me veía siempre los Simpsons, no me perdía los capítulos cuando tenía cable, los veía por Fox argentino. Y bueno, pues ya cuando fui creciendo, fui viendo los Simpsons, como que ya no me da la gana, ¿no? O sea, ya, bueno, me pierdo el capítulo ya, porque ya no me tiene ese encanto, ¿me entiendes? Pero parece que mucha gente en los Estados Unidos prefiere que acabe las 2 temporadas de los Simpsons y ya se acabe para siempre. Otras personas dicen que no, que debe seguir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que ya debe seguir los Simpsons o ya debería retirarse? Recuerden que son 25 temporadas, no se sabe aún. Y por ahí unos gamers dijeron que la Fox pensaba de repente hacer un canal de puro Simpson. Así que no sé, de repente podría ser. ¿Se imaginan puro Simpson 24/7, 24/7? No, pues. Bueno, pues, y también hubo una gran, como una joda, ¿no? Como una falta de respeto, bueno, para las personas que vimos los Simpson. Yo hablo esto por la gente de Sudamérica, Centroamérica, ¿ok? No por los de Europa. Pero en mi caso también. Que cuando cambiaron, ¿quién no conoce a Humberto Vélez? Mexicano que no conoce a Humberto Vélez está jodido. Humberto Vélez fue la persona que le dio la voz a los Simpsons por más de 15 años, por más de 15 temporadas, perdón. Que debe ser cada temporada es un año, si no me equivoco. Bueno, digámoslo, es temporada, 15 temporadas. Después, bueno, hubo un problema con las voces y demás, y bueno, cancelaron todo el grupo que doblaba la voz de los Simpsons y pusieron a los nuevos señores que están ahí. Una de las cosas también por la cual no veo los Simpsons en español latino, porque también hay un español de España, es por la nueva voz. Ya no veo los Simpsons hace años, no veo los Simpsons en años, en doblado latino, lo veo en inglés a veces, y yo quisiera saber a todos aquellos si les gusta el nuevo Homero Simpson que está dando ahora, o de repente les gustaría ver al nuevo Humberto Vélez, ¿no? A Humberto Vélez de vuelta. Bueno, a mí me gustaría ver a Humberto Vélez. Y bueno, y el debate es lo siguiente, si ya desearían ver. La pregunta es lo siguiente, a ver, más que todo. ¿A ti te gustaría ver que los Simpsons ya acabe? ¿Que ya acabe bien? ¿O te gustaría ver que los Simpsons siga, pero acabe mal? ¿Me entiendes? Yo preferiría que acabe ya desde ahora, ¿no? Ya desde ahorita, ¿no? Bueno, pues ese es un debate que se está haciendo en Estados Unidos, si la serie se acaba o no. Bueno, gamers, estas fueron las noticias del día de hoy. La garganta se me está secando. Y bueno, pues denle like, favorito. No se olviden de irse a la página web de Animax.com, los mejores animes y demás. Mi Twitter, ahí todo en la descripción. Ay, perdón, puta, tengo un culo de eructo. Esto modo gaseosa y cerveza. Bueno, Twitter, página web. También tenemos la aplicación del Facebook para que mis videos salgan en tu muro. Y también tenemos, ¿qué más tenemos, amigo? El Facebook Gamer de todo el mundo. Ahí se tocan y se besan. No, mentira, es para que conozcas amigos. Ahorita lo del Facebook está bloqueado para aquí en el muro, debido a que mucha gente pone spam y bueno, la caga. Y bueno, pues denle like, favoritos. Y bueno, ya se viene, no se olviden que en este canal se va a poner más shooter, más Call of Duty, Battlefield, Black Ops, Modern Warfare, new juegos modernos y demás. Y en el segundo canal solamente se va a poner retros, demos, videoblogs y demás. O sea, muy entretenido también aparte. Bueno, me despido, like, favoritos, me voy despidiendo y ¿dónde están los cumpleaños, huevón?
onda, quieta. Eso es lo que me jode el Facebook, porque tienes que estar presionando. Ok. Cumpleaños, pero no olvidarme de la gente. A ver. Feliz Chavitito Pérez Serrano, Nicolás Dichicho, Luis Alejandro García, Juan Pacasas, José Nicolás Muñoz, José Dávila Alvarado, Franco Vélez Larco, Esteban Frangiosa, David González y Álvaro Vigil. Feliz cumpleaños, pásenla bien, de la puta madre, tomen cerveza, tengan sexo y demás. Me despido, fui Duxativa y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí me voy porque la gente me dice, pierda Duxa, te vas y siempre te quedas un minuto. Así que me voy, me despido, like bonitos y la garganta se me seca. ¡Chao! Y no te pierdas mi último video en mi segundo canal, un canal de videojuegos variados y demás, así que suscríbete si te gusta, likes y favoritos, y bueno, el link de mi segundo canal lo podrás ver en la descripción de este video, así que muchísimas, muchísimas gracias.